Otro tema. Hay un organismo oficial, gubernamental, que es un orgullo para los argentinos, que es el CONICET, que diseñó y fabricó unos barbijos que lograron un éxito por su efectividad, por su calidad. Pero, ¿cómo poder identificarlos con precisión para comprar los que auténticamente ellos hicieron? Porque también hay denuncias que se venden falsificados. Este es el informe de Marcos Teixeira. COVI era una empresa de La Matanza que se dedicaba a la industria textil. En plena pandemia y en alianza con científicos de la UBA, el CONICET y la UNSAM, se propusieron crear el mejor barbijo del mundo. Así nació Atom Protect, el conocido como barbijo del CONICET. No es solo un barbijo, no es solo la nanotecnología, sino que tiene también hecho un estudio delta de respirabilidad. En la parte interior del barbijo elimina los gérmenes y patógenos que nosotros mismos exhalamos, y en la parte exterior elimina los virus, no solo el coronavirus, sino los virus que se apoyen. Lo que hace es, se inactivan los virus dentro de la tela. Realmente nosotros invertimos muchísimo en este tiempo, hemos incorporado muchísimas personas, se le está dando trabajo en confección a muchísimas otras personas de forma indirecta, no dentro de la empresa. Hicimos un producto excelente, innovador, en Argentina, en La Matanza, nanotecnología de avanzada. Estamos orgullosos. El barbijo, la mascarilla social de CONICET, está a 459 pesos. El individual. Ese es el precio que nosotros ponemos de mercado. El que lo compra más caro, mal, no lo tiene que comprar más caro. Ese es el precio, y en la página de www.atomprotect.com lo pueden conseguir y llegamos a todo el país. Hemos encontrado imitaciones o hemos encontrado truchos, copias o otro tipo de barbijos que pretenden o prometen, y realmente es un riesgo a la salud. Desarrollado íntegramente en el país y generando empleos en este momento de dificultades, los barbijos de COVID se convirtieron en sinónimo de calidad y protección.